Entonces el Gran Golfo es el Pacífico. Y así, si leen, cuando lean o si recordarán de las relaciones de Magallanes o de Pigafetta, cuando se habla del Gran Golfo, y sobre todo en este caso de Maximiliano Transilvano, que es un humanista al fin y al cabo, y por lo tanto está empapado de la geografía ptolemaica, Magallanes va a entrar en el Gran Golfo de Ptolomeo. Pero el Gran Golfo de Ptolomeo es el que estaba entre esa costa de los chinos y la península de Malaca, la áurea Gersoneso. Es decir, como ven, es un mundo imposible, pero se estiró el Sinus Magnus, este gran golfo, hasta convertirlo, como digo, en el Océano Pacífico. Y fíjense cómo, por ejemplo, cuando Pigafetta está hablando en un momento dado de que Magallanes pone rumbo al norte pensando bu buscar el puerto de Gatígara. Otra vez un contrasentido. Gatígara está debajo de la equinoccial, está a 7, 8 grados debajo de la equinoccial. Y Magallanes en este momento ha salido ya al hemisferio norte. No puede encontrar allí Gatígara. Pues bien, así lo dice Pigafetta. O, por ejemplo, Maximiliano Transilvano, cuando habla de que en Tidori, cuando se organiza el tornaviaje, se pensó que la victoria llegase al puerto de Gatígara. Aquí podría ser, porque claro, la victoria tendría que evidentemente cruzar el Ecuador, cruzar el Ecuador. Luego aquí sí podría tener alguna razón esa búsqueda del estrecho de Gatígara. En definitiva, como ven, ya en el cuarto viaje de Colón tenemos aquí una búsqueda de un estrecho y una identificación del Pacífico con el Gran Golfo Ptolemaico. En 1505 ya se empieza a organizar una armada a la especiería, dicha así, una armada a la especiería, es decir, a las islas donde se daba las especias. Que esas están, no es Ceilán que da panela, no, no, estas son las islas, el archipiélago de las Islas Malucas, o lo que entonces se conoció por el Maluco, simplemente. Bueno, pues en 1505 ya se había encomendada esta expedición a Amerigo Vespucci. Me permitirán que a Vespucci o a Vespucci le llame Vespucci porque se nacionalizó. Y en definitiva, como Vespucci lo conocían los españoles de la época. Bueno, pues esta expedición no llega a realizarse porque Vespucci es nombrado en 1508 piloto. Cartógrafo, piloto y cartógrafo de la Casa Mayor, de la Casa de la Concertación, con lo cual la expedición se va a encomendar a un portugués, a Solís y a Pinzón. Me interesa leerles un capítulo de la instrucción que le da Fernando el Católico a Juan Díaz de Solís y a Pinzón, el 23 de marzo de 1508. Les dice: No os habéis de detener en los puertos de tierra que así halláredes más tiempo de los días que a vos bastaren para tomarlo y hubiéredes de menester, sino que brevemente vos despachéis y hagáis la navegación para descubrir aquel canal o mar abierto que principalmente habéis de descubrir y que yo quiero que se busque, y haciendo lo contrario seré muy de servido, y lo mandaré castigar y proveer como a nuestro servicio cumpla. Es el viaje que tenemos en la foto siguiente, el viaje de Pinzón y de Solís, que es un viaje realmente portentoso en dos barcos. Vienen a repetir
la navegación que había hecho Colón en su es la que tienen en negro. Un poco más abajo tienen la que había hecho Cristóbal Colón antes. Pero como ven, lo que están intentando es buscar el paso, ese canal, ese estrecho que les permita llegar a las Indias. Ese estrecho, como ven, en primer lugar se busca por donde realmente se tenía que haber buscado, por el centro, por Mesoamérica, evidentemente. Es lo lógico. Todavía en la segunda década del siglo XVI se va a buscar ese estrecho justamente por donde después se construyó el canal. Pero evidentemente se vio muy pronto que aquello no daba resultado, por lo cual se desplazó a otro lugar la exploración. Pero hay antes un intermedio. Y es un viaje frustrado de Juan Díaz de Solís, porque el rey católico, cuando los portugueses llegaron a conquistar Malaca en 1511, la corte española se alarmó muchísimo. Fíjense cómo estaban en mantillas los conocimientos geográficos. Que se llegó a pensar en España que que Malaca y por lo tanto la península de Malaca caían dentro de de jurisdicción española. Es absolutamente absurdo. Pero, sin embargo, el rey católico se alarmó muchísimo y entonces mandó a Solís que hiciese un viaje en 1512, y le dijo que fuera a hacer la demarcación y poner los términos que pertenecían al reino de Castilla en el este. Es decir, otra vez un imposible, porque encontrar el meridiano en aquellos momentos era punto menos que imposible, a no ser que hubiera toda una serie de hechos favorables como eclipses, etcétera, etcétera, para medir exactamente la latitud. Cosa que en aquel momento era bastante difícil de medir si no había este tipo de fenómenos, sobre todo eclipses de luna. Colón hizo una medición de un eclipse de luna de latitud bastante, bastante acertada. Bueno, el hecho es que este viaje de Solís en 1512 a buscar, a poner límites y a tomar posesión de Malaca, que a eso iba en definitiva, es parado en seco por el rey de Portugal, que se queja a su suegro, el rey católico, y le dice que por favor que tuvieran la fiesta en paz. Todo queda entre familia, pues en fin, el viaje evidentemente no se hace. Y así se lo comunica a Solís. Se lo dice: al presente, yo he mandado suspender el dicho viaje por comunicarlo con el serenísimo rey de Portugal, mi muy caro y amado hijo. Era evidentemente, sí, su yerno. Para que se haga de manera que la corona real de estos reinos ni la de Portugal reciba agravio. Pero ahora viene la segunda parte. Y porque habiendo disposición, tengo voluntad que haya efecto, por la presente vos seguro y prometo que, habiéndose de hacer el dicho viaje, seréis vos la persona a quien yo lo mandaré encomendar, y vos será guardado al dicho tiempo todo lo en el dicho asiento y capitulación contenido. En este momento viene a hacerse un descubrimiento inesperado, esta vez desde la Tierra, desde el continente americano. El 29 de septiembre de 1513, un extremeño, Vasco Núñez de Balboa, avista el Mar del Sur, ese océano al que él llamó Mar del Sur, en contraposición del Mar del Norte, del Atlántico,
es el Mar del Norte, pues el Mar del Sur es el Pacífico. Pasó a tomar posesión de la isla rica de las perlas, mandó una perla al rey de descomunal tamaño. Y la aparición de este mapa sí supone una verdadera revolución cartográfica. Vamos ahora, por favor, a ver el mapa siguiente. Es un mapa que se conserva en Wolfenbüttel y es la primera representación, quizá, del mar. Yo creo que la primera representación del Mar del Sur, de la costa del Mar del Sur, y con la costa de América del Sur se prolonga muy hacia abajo. Se ve que tienen noticia de las navegaciones de Amerigo Vespucci. En fin, lo que me interesa de este mapa es un letrero que es el que tienen aquí, que está en latín. Fíjense, miren por dónde el latín incluso viene a servir en estas tareas de ayudar al conocimiento de lo que sería en este momento, para mí, una revolución cartográfica. El mapa este, en este letrero que ven aquí, que está, se lo traduzco al español. Fernando, rey de España, queriendo tener el más perfecto conocimiento de esta tierra, envió a ella alrededor de 500 hombres veteranos y curtidos en la guerra para que hiciesen con diligencia averiguación de toda ella. Y ellos, tras avanzar alrededor de 60 millas, encontraron otro mar muy embravecido y como inmenso, cuyas olas volvían su curso de la región austral al litoral, de donde se deduce claramente que esta tierra no es en modo alguno un continente, como algunos cosmógrafos quisieran. Fíjese, aquí ya está dicho que América es una isla, que no es un continente. ¿Por qué lo dice? Pues parece que lo que le sorprende es la corriente. Es la corriente. Efectivamente, sí, hay una corriente muy fuerte que costea toda la costa oeste de América del Sur y que impulsa a las naves hacia arriba. Por esta razón, cuando entraron por primera vez los corsarios en el Mar del Sur, los españoles en el virreinato se quedaron muy tranquilos pensando que los piratas no podían volver, porque únicamente tenían una oportunidad de hacer mal. Después, el propio curso de las aguas lo llevaban a la nave hacia arriba. De modo que se dejó un poco la custodia de la Mar del Sur, se dejó al mal tiempo existente en el estrecho de Magallanes. Y después a esta consideración de que los piratas únicamente pasarían una vez y que no volverían el propio pirata a volver atrás. De modo que si esto era por la corriente, pues quizá se pudo suponer que al ser una isla, la América Meridional, entonces las aguas pasaban con gran fuerza y subían hacia arriba con gran fuerza. Es quizá la única explicación que yo le veo a esta idea de que el curso de las aguas demostraban que América era una isla. Pero en definitiva, aquí está dicho ya, América es una isla. Luego, si es una isla, en algún punto tiene que haber un estrecho. Y no deja de ser curioso que en un mapamundi del cartógrafo alemán Schöner, Johannes Schöner, en 1516, América estuviese terminado en un estrecho, es decir, que fuera una isla.
Pero volvamos ahora a Portugal. Mientras tanto, en el reino portugués, la idea esta de todo lo que estaba cociendo en España, pues evidentemente también tenía repercusión en el reino luso. Y tenemos un manuscrito conservado en el archivo de los grandes banqueros de los Júcares, en alemán, nos da noticia de un viaje hecho en 1514. Un viaje realmente fabuloso. Es don Nuno Manuel y otros armadores, luego volveré sobre este armador, enviaron en 1514 dos naves a la costa de la América Meridional, la bordearon por 600 o 700 millas y llegaron a los 40 grados sur, donde a falta de vituallas tuvieron que volver porque ya no podían más. Pero al final de su navegación, esto es lo que anunciaron en esta carta traducida al alemán, habían descubierto un cabo y un golfo que se supuso que era un estrecho y se divisó la tierra de al lado. A esas costas, dijeron estos navegantes portugueses, arribaban naves de hombres barbudos, que eran rubios, y vestidos como los europeos. Los portugueses, curiosamente, los identificaron con navegantes chinos. Había que tener realmente imaginación para identificar esos navegantes entrevistos en la imaginación con chinos. Pero ya estaba, había un estrecho. Habían llegado a un cabo de donde se divisaba un estrecho y anunciaron una nueva incalculable. Es que desde aquel cabo hasta Malaca, y es de suponer que entonces, si hasta Malaca había 600 millas, habría menos a la especie iría. Ya estaba el viaje, era un viaje sencillo. Fíjense, aquí está otra vez en cierne el viaje de Magallanes. Y una cosa que nos interesa muy especialmente de este viaje es que uno de los armadores de este gran viaje que conocemos únicamente por esta copia de los conservada en el archivo de los Júcares fue un mercader de Burgos, Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro es el que va a financiar el viaje de Magallanes. O si no va a financiar, porque la va a financiar la corona, el que va a poner todo su apoyo para que el viaje adelante, salga adelante. Luego, imagínense, este hombre ya está pensando en 1514, Cristóbal de Haro, en alcanzar de alguna manera ese estrecho a la especiería. De modo que la noticia del hallazgo de la Mar del Sur y el avance de los portugueses, evidentemente, causaron un efecto inmediato en la corte española, que no podía quedarse cruzada de brazos mientras sus rivales le estaban comiendo el terreno. Y así, el 24 de noviembre de ese mismo año, de 1514, el rey católico encomendó a Juan Díaz de Solís otra nueva expedición. Y el objetivo de esta expedición es la siguiente, se lo voy a leer porque nada más claro que lo que dice el propio rey. Solís ha de ir a las espaldas de la tierra donde ahora está Pedrarias, mi capitán general y gobernador de Castilla del Oro, es decir, a donde está Panamá. Pedrarias es el fundador de Panamá, ¿no? Bueno, ir a las espaldas, es decir, ir donde está la tierra, este mapa que estamos viendo ahora, ¿no? Ir a esa tierra. Ir descubriendo por las dichas espaldas de Castilla del Oro 1.700 leguas y mar, y más, si pudiéredes, contando desde la raya de la demarcación, que va por la punta de la dicha Castilla del Oro
adelante de lo que no se ha descubierto hasta ahora, con tanto que no toquéis en cosa alguna de las tierras que pertenecen a la corona de Portugal, so pena de muerte, de perdimiento de bienes para nuestra cámara, porque nuestra voluntad es que lo asentado y capitulado entre estos reinos y los reinos de Portugal se guarden y cumplan eternamente. Dicho de otra manera, lo que se piensa es bordear la costa oriental de América, pasar por un estrecho a su costa occidental, ir siguiendo bordeando este litoral hasta Castilla del Oro y después de allí seguir recorriendo 1.700 o 1.800 leguas que estaban por descubrir. Evidentemente, en este viaje se piensa que se va a llegar a la especiería. En definitiva, el plan de navegación contemplaba la posibilidad de circunnavegar América por el sur, el cono sur americano, una posibilidad que se apoyaba tanto en la experiencia náutica como en esa corriente náutica que había advertido la cartografía castellana, por la que había deducido que América era una isla. La experiencia cartográfica se basaba evidentemente en que Ptolomeo había dicho que era una que no se podía circunnavegar África, y África se había circunnavegado y la estaban circunnavegando tranquilamente los portugueses. ¿Por qué no iba a ocurrir lo mismo con América? De modo que Solís se obligó a partir en septiembre de 1515 con una flotilla de tres navíos, todos ellos pequeños, y una tripulación en total que sería unos 60 hombres. El coste de la armada se cifraba en unos 4.000 ducados. Las ganancias obtenidas se pensaba que se repartirían en tres partes iguales, una para Solís, digo, una, perdón, una para el monarca, otra para Solís y los armadores, y una tercera para la tripulación. Pero con la llegada a Castilla del Oro, evidentemente no se había terminado el viaje. El rey le ordenó a Solís escribirme largo y particularmente lo que pensáredes hacer de allí adelante. Es una pena, bueno, evidentemente no sabemos lo que hubiese hecho Solís de haber llegado a Panamá. El caso es que murió el 20 de enero de 1516 en el Río de la Plata, en ese río al que dio nombre efímero, se llamó durante un tiempo Río de Solís, y allí acabaron estas esperanzas depositadas en aquel viaje. Aquí tienen dónde llegó Solís. Por lo menos el viaje demostró que ese no era el estrecho. Es decir, que había que buscar el estrecho todavía más abajo. Como pueden figurarse, cuando llega Magallanes a la corte castellana, se encuentra con que tiene ya el camino hecho. Es decir, que si no hubiera sido Magallanes, hubiese sido otro cualquiera. El viaje se iba a proyectar antes o después. Tuvo la suerte Magallanes de llegar en el momento oportuno, encontrarse después con ap otros apoyos en los que ahora no podemos entrar, como Cristóbal de Oro, o el apoyo de la colonia portuguesa en Sevilla, que contaba con un lobby portugués importantísimo, con la más alta nobleza del reino portugués afincada en Sevilla. Y realmente, por lo tanto, ahora se puede comprender muy bien por qué Colón tardó 7 años en conseguir que su proyecto saliera a flote, mientras que Magallanes, en
menos en un mes, cuando se presentó en la corte, en días, logró sacar adelante su proyecto. Y ahora, pues, estoy a su disposición si alguien quiere hacerme una preguntas o ha quedado algún punto oscuro o, en fin, lo que quiera. Bueno, pues yo creo que soy Luis Vilches, que voy a moderar el coloquio. Yo creo que ha sido una conferencia interesantísima, porque la verdad es que ya llevamos, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de Eduardo Boy, sobre todo, pues una colección de conferencias y de puntos de vista que yo creo que nos van dando la enorme amplitud que esta problemática relacionada con la circunnavegación ha traído consigo. Pero la visión que hoy nos ha dado Juan, por lo menos a mí, yo supongo que a todos vosotros, pues la verdad es que nos ha dado con una amplitud enorme tanto el tema de los antecedentes de Magallanes, todo el background que aprovechó de la experiencia de Colón, de Solís, etcétera, para luego terminar llegando al éxito de poder plantear por lo menos la salida y luego pues la fortuna, la mala fortuna que tuvo de fallecer en su intento y que Elcano cogiese el relevo y completase la circunnavegación y conseguir ese primer esfuerzo de la vuelta al mundo, que por cierto nosotros estamos intentando replicar en paralelo con este programa de conferencias, el replicar con nuestro barco PROS, que como sabéis está parado en Lima, y luego Pepe Solá, en su intervención final y cierre de la conferencia, nos hará una breve alusión. Entonces, el procedimiento, como ya hemos hecho en otras ocasiones, por favor silenciar si podéis los micrófonos, si no los podemos silenciar nosotros de entrada, porque como hacemos en otras ocasiones, las intervenciones se van a hacer a través del chat. Es decir, que las preguntas que surjan, yo las voy a ir clasificando y organizando y se las voy a ir trasladando a Juan como ponente para que nos las vaya respondiendo. Entonces, tenemos una primera por parte del almirante Horcada, el que dice una pregunta que busca un posible nuevo relato de los orígenes de la gesta, menos romántico, pero quizás más realista. ¿Fue Magallanes quien buscó un patrocinador real a su proyecto o más bien una serie de actores interesados, la monarquía católica, la casa de contratación, los comerciantes burgaleses, el exilio portugués en Sevilla, la banca alemana, todos estos parámetros o gente convergieron en la búsqueda de la persona idónea para hacerse con el lucrativo comercio de las especias y arrebatárselo a Portugal? La progresión meteórica de Magallanes desde su llegada a Sevilla hasta la firma de las capitulaciones pueden hacerlo sospechar. Las fechas de su llegada a España y la de Cristóbal de Haro son casi coincidentes y bien puede ser que ambos ya se hubieran conocido en Lisboa. El burgalés no era ajeno a la búsqueda del paso y ya había financiado una expedición para la búsqueda del elusivo paso a través del Nuevo Mundo. ¿Qué nos puedes decir, Juan, en relación con toda Pues esta larga pregunta, pero interesantísima? vamos a ver. En primer lugar, con relación a que si Magallanes conocía a los Haro. Pues Magallanes, cuando se presenta en la Casa de la Contratación, lo primero que dice es: si queréis saber quién soy, escribir a Haro. No a Cristóbal, sino a Diego de Haro, que está todavía en Lisboa. Probablemente Cristóbal ya había salido de Lisboa. Luego, la relación con los Haro está clarísima, porque él dice: si queréis saber quién soy y que alguien os avale pues preguntad a Diego de Haro, el hermano de Cristóbal. ¿Y qué eran los mercaderes burgaleses los que estaban detrás de esto? Pues hay un hecho que para mí es evidente.
es el primer viaje que se plantea a la corona castellana, en la que se le dice que si no lo hace la corona castellana a sus expensas, lo hacen los mercaderes a la suya. Es decir, que la corona castellana se le plantea dos capitulaciones. Una capitulación si la va a pagar ella y otra capitulación si la van a pagar los comerciantes. Esto es una cosa totalmente inédita. Ha habido otros viajes, evidentemente, sí. Los viajes menores pues se han financiado algunos de ellos entre los armadores, etcétera. Pero en este caso, realmente, y a estas alturas, es la primera vez, yo creo, que se plantea así. O hacemos el viaje y lo paga la corona, o se hace el viaje y lo pagan los mercaderes. De modo que está planteado así. No, es muy curioso. Es decir, que la corona allí al final da un paso adelante y lo financia a ella, aunque luego al final tenga que poner algo de dinero a Aro, pero da un paso adelante y dice, bueno, me quedo yo con ello. Pero esto es claro que hay un grupo de mercaderes que ha puesto dinero, que está dispuesto, si no lo hace el rey, a hacerlo ellos. Es decir, que el viaje se iba a hacer de una manera o de otra. Bueno, hombre, de una manera o de otra no, porque siempre hay que contar con el permiso del rey. Si el rey no hubiera dado permiso a los mercaderes, pues no se hubiera hecho. Pero, en fin, lo que me interesa es recalcar esto, que se le planteó al rey dos posibilidades. O lo hace el rey o lo hacen los mercaderes. Elija su majestad. Es decir, que eso a mí me parece que es de lo más significativo de lo que es qué intereses tan enormes hay aquí y hasta qué punto está abocada la gente, un capital, lo que llamaríamos el capital, está interesado en ese viaje. Muy bien, muchas gracias. Guillermo Gómez Montoya, tú has hecho alusiones a Américo Vespucio y a sus expediciones anteriores, pero pregunta que qué importancia tuvieron en lo que luego fue el viaje de Magallanes. Tienen importancia en el sentido de experiencia acumulada. Unas por haber sido negativas. La búsqueda del estrecho ya no se va a hacer por Centroamérica. Se va a hacer ya en otra dirección y cada vez sabiendo más cosas. Ya Magallanes, cuando llega al río de la Plata, sabe que tiene que seguir adelante, que ese no es el estrecho como se podría pensar, que eso hay que dejarlo atrás, que el estrecho está mucho más adelante. Es decir, que sí, que la experiencia es experiencia acumulada. Y has citado que se nacionalizó. ¿Quién? ¿Magallanes? Américo Vespucio. Sí, claro, eso, se nacionalizan todos ellos. Magallanes, hombre, sí, Magallanes, un caballero de Santiago, digo yo que no, que estaba muy nacionalizado. Hombre, son, y se ve muy claramente que están nacionalizados, tanto Colón como Magallanes, cuando se lee su testamento. El testamento de uno y de otro, se ve que han hecho aquí su mayorazgo, que tienen aquí su vida, que aquí son personas importantes en España, en Castilla. Mientras que en Portugal, vamos, bueno, que evidentemente si hubieran vuelto, los hubieran cogido. Bueno, Colón volvió y no sé cómo logró escapar del rey de Portugal, aunque siempre hubo quien dijo que lo aconsejó que lo, según decían, que lo matara. Bueno. Muy bien. Pues Luis Robles pregunta, cuando la corona capitula con Magallanes y se lo comunica a la Casa de la Contratación, su tesorero reacciona con indignación. ¿Puede ser que uno de los motivos de esa reacción fuese que en la casa
no creyeran que existiera un estrecho practicable al sur de América y que fuese, por lo tanto, baldío el esfuerzo? No, ahí son piques entre ellos. Son piques entre los propios oficiales de la Casa de la Contratación. A Matienzo lo que le molesta, Matienzo va a ser después uno de los principales valedores de Magallanes, curiosamente. Dentro de que Matienzo es un canónigo de la catedral, que es curioso, era un canónigo metido a tesorero, ¿no? De la Casa de la Contratación. Bueno, pero este hombre lo que le molesta es que no se le haya consultado, que Aranda, Juan de Aranda, el factor de la Casa de la Contratación, haya como secuestrado a Magallanes y a Faleiro, los haya secuestrado y se los haya quedado para él, para, por otra parte, hacer su agosto, porque capituló con ellos que le dieran ese tanto por ciento de las ganancias que se obtuvieran del viaje. De modo que Aranda iba a su provecho y eso indigna a Matienzo. Pero después, ¿no? Realmente Matienzo va a ser después uno de los albaceas, si no recuerdo mal, de Magallanes. Y cuando ese motín que hay en Sevilla, cuando él pone sus armas y la gente se cree que ha puesto las armas del rey de Portugal y se amotina al pueblo, intentan punto menos que acuchillarlo. Bueno, pues Matienzo es el que salva a Magallanes y que el que pone ahí un poco de orden en todo ese guirigay. De modo que en ese momento Matienzo se indigna por haber sido dejado de lado, siendo él el oficial de la Casa de Tratación más antiguo que Recalde y más antiguo que Aranda, que acababa de casi entrar en la Casa de la Contratación. Y Matienzo era desde los comienzos. Muy bien. Miguel García Martín, nuestro gran valedor, por cierto, en las escalas del PROS en Brasil, pregunta un dato más bien técnico que histórico. ¿Cuál es la equivalencia en millas de 1.700 leguas? Pues yo soy en eso malísimo, de modo que supongo que más o menos una milla yo creo que es 1.400 metros, una cosa así. 1.800. Y una legua vienen a ser 1.500, una cosa así, si no recuerdo mal. De modo que, pues más o menos, quizá más las leguas, pero a ojo de buen cubero vienen a ser las mismas. Y a ojo de buen cubero es como calculaban ellos. ¿Eh? No nos hagamos ilusiones de que hacían cálculos muy exactos, sobre todo de la latitud, sí, eran esos, lo sabían hacer muy bien, de la longitud era lo que, claro, les fallaba. Sí. Jesús Gil pregunta si la corona hizo una prohibición expresa a Magallanes de realizar el tornaviaje por el Índico. Sí. Expresa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Si Magallanes hubiera vivido, ese viaje no se hubiera hecho. Es decir, es un viaje que contraviene expresamente la orden del rey. ¿Por qué se contraviene? Quedan dos naves, hay dos rutas de tornaviaje, pues por lo menos que una de ellas llegue a dar noticia de lo que ha pasado y de que la expedición ha sido un éxito, de que han llegado realmente a la especiería. De modo que, bueno, pues sí, evidentemente es contravenir el viaje, y si Magallanes hubiera vivido, Magallanes hubiera vuelto por el Pacífico. Antonio Hernández hace mención a que existían desde luego sospechas de la corona sobre la fidelidad de Magallanes cuando le pone una dirección de la expedición compartida con Juan de Cartagena. ¿Qué nos puedes ampliar en este sentido? Pues que fue un error morrocotudo. Fue un error morrocotudo porque es dar pábulo
a toda serie de no puede haber, ya lo decía Homero, que no es buena cosa el muchos gobernantes, muchos que gobiernen muchos o que haya muchos jefes. No, tiene que haber un solo jefe en una expedición, tiene que haber un solo jefe. Y aunque Magallanes era el jefe principal, pues sí, ahí estaba Cartagena dando la lata, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ocurrió así, pero evidentemente hay que pensar, Magallanes hace una pequeña purga en su tripulación, pero en el mismo sitio le ocurrió a Drake en la primera vuelta al mundo, que tuvo también una insubordinación, y la insubordinación se salda con la muerte de uno de sus oficiales. De modo que, a mi juicio, un error por parte del rey. Y Cartagena, por otra parte, yo creo que ahí se portaron muy mal con Magallanes, dudando de la lealtad de Magallanes, que en ese aspecto fue realmente acrisolada. Cosa que no se puede decir del Cano, por cierto. El Cano tuvo una actuación en ese momento, en el momento del motín, muy activa y muy tremenda. Muy bien. Cosa que, por otra parte, le pudo costar al Cano la dirección de la siguiente armada a la especería, que no fue como capitán general, sino como lugarteniente. Muy bien. Braulio Vázquez pregunta, en vista de la cartografía conocida en el momento y de que Magallanes conocía por su amigo Francisco Serrano que las Molucas estaban sobre la equinoccial, ¿por qué crees que Magallanes se dirigió en el Pacífico más al norte, de modo que se topó con las Filipinas? Pues eso es una de las cosas que me gustaría saber a mí. Yo sospecho que Magallanes, en un momento dado, y como le pasa también al Cano en el viaje después, tienen el sueño de Cipango, es el sueño de Japón. Y entonces, ese ir al norte, pues a ver si encuentran ese Japón del que tanto se había hablado. Ajá. Muy bien. Bueno, aquí hay varias disertaciones o afirmaciones en el chat sobre el problema planteado por Miguel con respecto al tema de la legua y las millas. Y yo me voy a ceñir a la autoridad que le da al almirante Horcada su opinión y el resumen de lo que han dicho, porque han intervenido cuatro o cinco. Es de que 1.700 leguas corresponden a 5.100 millas náuticas. Lo digo para evitar, digamos, mayores errores. Bueno, en relación también con todo esto, se entiende, vamos, aunque lo has tocado algo en tu presentación, pero ¿habían llegado ya naves portuguesas a la especiería? Pues habían, por lo menos habían intentado llegar. Sí, en 1511 se hace una expedición desde Malaca a la especería, pero esa expedición curiosamente no llega. No llega. Sí, tenemos un cartógrafo, João Rodrigues, que hace una serie de mapas de la especería, de las islas de las especias, bastante bien hecho, pero esos mapas están hechos sobre mapas de pilotos malayos. No están hechos sobre mapas, vamos, por propia visión del terreno. Pero en cambio, uno de los barcos de esta expedición de 1511 naufraga y sí llega al Maluco
el amigo y quizá pariente, como decía Pigafetta, de Magallanes, que es Juan Serrano. Y Juan Serrano, después va a ser intentar, va a venir otra expedición portuguesa que recoge a todos los portugueses que habían quedado en aquellas islas, pero Serrano se queda. Y sin embargo, él da cartas para toda una serie de personas, como cuenta João de Barros, y entre ellas, estas cartas se encuentra alguna para Magallanes. Y de ahí es que probable que Magallanes pensara que las Molucas estaban más cerca de lo que realmente estaban. Es decir, que estos viajes tremendos con el naufragio, que llegan destrozados, llegan que no sabe cómo, al Maluco, probablemente este viaje tan accidentado y tan largo hizo exagerar a Serrao la distancia que había recorrido. Con lo cual, es probable que él le dijera después a Magallanes que estas islas se encontraban también no en la jurisdicción del rey de Portugal, sino en la jurisdicción del rey de España. De modo que eso también es uno de los argumentos utilizados por Magallanes en la corte. Pero claro, es que en la corte, como dije antes, se había llegado a pensar que Malaca caía dentro de la raya española, del área española, ¿no? Bueno, pero en fin, eso sí es importante desde este punto de vista. Y después también recalcar que ya en 1510 se había publicado un viaje de un italiano, de Ludovico de Bartemá, un boloñés, que había estado en la especería. Y en estas da una en este viaje, escrito en italiano, da toda una serie de indicaciones sobre las islas, estas, las Islas del Clavo. Y para que se hagan una idea hasta qué punto este viaje interesó después, Partido Magallanes va a ser publicado y vamos, va a ser traducido al castellano y publicado en Sevilla, creo que en 1521 o 2021, para que vean hasta qué punto interesa todo esto del sudeste asiático, esas islas que ha recorrido. Juan. Sí. Se había cortado, Juan. Disculpa. No, no se me ha oído. Esta última parte se ha quedado cortada, sí. Que se tradujo al castellano Sí. y se editó en Sevilla en 1520 o 21. No me acuerdo ahora mismo si era el 20 o 21. Un libro muy bonito, hecho por Kronberger, el gran editor alemán establecido, afincado aquí en Sevilla. Y realmente es un libro muy bonito, este de Bartemá, que se edita juntamente también con otra reedición del Marco Polo de la traducción de Santaella. Muy bien. Bueno, pues yo creo voy a repasar, pero me parece que hemos cubierto, y yo creo que ha sido interesantísima, tanto tu ponencia inicial como las preguntas que han surgido y las respuestas que nos has aportado. Así que ahora le paso la palabra para ya terminar a José Solá como presidente de ACNIE para que recapitule y cierre esta conferencia. Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y queridos amigos, que disfrutéis mucho de los viajeros españoles que realmente y leer las relaciones que bien se lo merecen. Venga, Pepe, todo Pues, tuyo. gracias, gracias Luis. Pues muchas gracias, profesor Gil, por tan interesante y excelente exposición. La verdad es que ha sido un placer escucharte y nos satisface sobremanera que hayas querido compartir con todos nosotros
los resultados de tus investigaciones sobre estas expediciones y sobre lo que fueron los prolegómenos de aquella imprevista primera circunnavegación que tanto habría de cambiar el mundo. Bueno, me han resultado muy curiosos también la multitud de detalles cartográficos y de anécdotas con lo que la has ilustrado. Muchas de ellas, la verdad es que poco conocidas, al menos para mí, lo que me va a animar a seguir ilustrándome con algunos de tus muchos escritos. En particular, ahora que pretendemos cruzar en breve el Pacífico, espero, tu último libro sobre los desconocidos navegantes que hace poco menos de 500 años surcaban esos mares. Me ha resultado también muy interesante el conjunto de preguntas y respuestas, como ya ha dicho Luis, que han seguido a tu charla. Así que, Juan, muchas gracias de nuevo y te aseguro que recordaremos estas charlas mientras naveguemos por el Mar del Sur. Y muchas gracias también a todos vosotros por vuestra asistencia y por vuestra participación en estos eventos de nuestra Alta Aula de Cultura. Seguirán más en los próximos meses, algunas ya han sido debidamente anunciadas y otras se anunciarán en breve. Me ha pedido Luis que haga también un pequeño punto sobre cuál es la situación del reemprendimiento de la circunnavegación de nuestra expedición. Bueno, como sabéis, el barco sigue en Perú, sigue en Lima. Hasta no hace mucho volar a Perú estaba prohibido para ciudadanos europeos. Desde primeros del pasado mes de marzo ya se permite, pero la situación en Perú es todavía tan tremenda, tan mala, que hasta que no tengamos tripulaciones vacunadas, pues no nos vamos a desplazar a Perú para reemprender esta expedición. Bueno, algunos de nuestros tripulantes ya están pasando por las primeras dosis de vacunación, así que yo espero que en breve podamos empezar a ofrecer fechas concretas para la reanudación. Mientras tanto, seguiremos con paciencia organizando eventos de este tipo de los que os tendremos adecuadamente informados. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Solo recordaros que, como ha dicho Eduardo al principio, la charla, la conferencia queda grabada como la mayoría de las que hemos tenido y podéis acceder a ella en nuestro canal de ACNIE en YouTube. Y también a aquellos que asistís a las conferencias, si alguno estáis interesados en asociaros, estamos encantados de daros la bienvenida y lo podéis hacer a través de nuestra página web. Muchas gracias, Juan, sobre todo a ti y a todos los que habéis asistido a esta magnífica conferencia. No te he leído, Juan, pero se ha llenado el chat de agradecimientos y enhorabuenas porque consideran que ha habido magnífica conferencia. Voy a hacer mención a Alfredo Álvar porque es colega e historiador como tú y por lo menos se merece también y ha sido conferenciante en una de nuestras tandas anteriores el que le hagamos mención. Un abrazo a todos y buenas tardes. Buenas tardes.